Es cada año el lugar de nuestra cita, un lugar íntimo donde cabemos todos, un espacio de encuentro donde todos y todas somos imprescindibles para levantar la voz y despertar la memoria. Aquí nos vemos cada año para dar un redoble de conciencia, para dar un golpe en la mesa de la indiferencia y el olvido, para avivar el río de la memoria, para estar a la altura de los valores de una ciudad como la nuestra, que siempre ha apostado por la paz, la convivencia, la solidaridad y la justicia. Aquí venimos para estar con quienes queréis acompañarnos. Vuestro cariño, vuestro apoyo y la fortaleza que nos transmite vuestra compañía nos han ayudado a lo largo de todos estos años a que resuenen con fuerza en esta plaza los nombres de nuestros seres queridos. El nombre de Juan Miguel, de Sergio, de Felipe, de José María, de Mercedes y de Ángel. Recordarles a ellos es nuestra obligación, nuestro deseo y nuestra necesidad. Y nos atrevemos a decir que es también una exigencia de todos los ciudadanos y ciudadanas de bien. Alguien podría pensar que cada año se repite aquí la misma imagen, una foto fija que representamos una y otra vez, y que en la actualidad podría estar ya vacía de significado. Pero no es así, porque para recordar la tragedia del 11 de marzo nos basta hacer memoria. A medida que va pasando el tiempo y se va tensando el hilo de la distancia, es aún más necesario que sigamos escribiendo el relato de lo que sucedió. Desbrozar los hechos y las causas, poner en claro la verdad de la historia, mantener un diálogo permanente con la sensibilidad y la conciencia de los ciudadanos y ciudadanas presentes y futuros. El tiempo pasa y en la memoria colectiva sigue estando presente la tragedia y el recuerdo de las víctimas de aquel 11 de marzo de 2004. Pero el paso del tiempo es especialmente injusto con quienes aquel día, de forma anónima, estuvieron en primera línea de la tragedia y consiguieron, sobrepasando los límites de sus obligaciones, que muchos de nosotros siguiéramos confiando, a pesar de todo, en la bondad, en la generosidad y en la grandeza del ser humano. Por eso, en representación de los familiares de las víctimas, queremos decir hoy, 14 años después, que de la misma forma que sigue estando vivo el recuerdo de nuestros seres queridos, sigue vivo nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento a cada una de las personas que aquel día derrotaron la maldad y la sinrazón del terrorismo con la fuerza de su razón y la grandeza de su corazón. Son personas que precisamente por ser como son, reniegan de la palabra héroe. No se reconocen en ella porque entienden que hicieron lo que tenían que hacer, pero merecen ser recordados y recibir nuestro homenaje. Todos y cada uno de ellos, bomberos, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, personal sanitario, de emergencias, cientos de voluntarios y voluntarias de Protección Civil, de Cruz Roja, empleados de transportes públicos, trabajadores de la limpieza, psicólogos, forenses, en fin, permitidnos poner aquí unos interminables puntos suspensivos, porque la lista sería muy larga. Todas esas personas estuvieron ayer allí, aquel 11 de marzo de 2004, mirando a los ojos de la tragedia y ofreciendo su hombro a las víctimas y a sus familias. Ellos no olvidarán nunca aquel día y nosotros nunca les olvidaremos a ellos. Como en otras ocasiones, vamos a terminar con un poema. Afortunadamente, a lo largo de todos estos años, los poetas han acudido en nuestra ayuda para decir por nosotros lo que a veces no sabemos cómo expresar. En esta ocasión leeremos un poema que escribió Luis García Montero, dedicado a todas las víctimas de aquel 11 de marzo. Soneto herido. La lluvia en el cristal de la ventana, el aire de una plaza compartida, el pañuelo de sombras de la vida, la noche de Madrid y su mañana, el amor, la ilusión del porvenir, el dolor, la verdad de lo perdido, la constancia de un sueño decidido, la humana libertad de decidir, la prisa, la política, el mercado, las noticias, la voz, el indiscreto deseo de saberlo silenciado, el rumor, las mentiras y el secreto, todo lo que la muerte os ha quitado, quisiera devolverlo en un soneto. Muchas gracias a todos y a todas por arroparnos,
con el calor de vuestra compañía y por vuestro compromiso con esta hermosa e incesante tarea de seguir construyendo un futuro en paz.